Vale, gente, estamos en la campaña de Battlefield 1. Vamos a defender esta parte. Que ahí vienen los enemigos. Miren, ahí los estamos viendo. Y en sí hay que asegurar esta zona. Como saben, estamos bueno, el contexto del juego es la Primera Guerra Mundial. Ahí la cinemática inicial nos daba pues tipo, creo que es más como un flashback de cómo los dejó la guerra, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos con esto, tenemos esta ametralladora y tenemos que matar a todos, ¿vale? Sin dejar a ninguno. Que fíjense que todos van así como a lo loco. Ay, aquí me están dando. Ok, no tenemos que dejar que pasen. Vamos, que no se nos amontonen. Que la verdad siento que luego se son bastantes. Okay, aquí sin ningún problema. Me quedé sin munición. Aquí tengo un arma. Ok, con esto. Sin ningún problema. Esta es un arma enemiga. Ok, me están dando. Me tratan de dar con, no sé, un cañón. Parece ser. Y ya no tengo aquí munición. Me quedé con 12 balas. Vale, vamos a lanzar granadas porque no tengo munición. Oh. No. ¿Qué hago? Vale. Me oculto por acá. Mira, aquí hay más armas. No. Está el lanzallamas. Vale. Sin ningún problema. Creo que ya estoy muerto. Vinimos de todas partes del mundo. Muchos de nosotros pensábamos que esta guerra sería nuestro rito de paso, nuestra gran aventura. Déjenme decirles. Ya está. A ver, ahora somos una aventura. Una ametralladora. No, estamos con una ametralladora. Supongo que hay que hacer lo mismo. Hay que evitar que nadie pase. Que hay que salvamos a nuestro compañero. Oh, dirigible. Esto está muy... Dice que está muy... Los dirigibles siempre me han gustado. Ahora son... Y ya no existen, creo. En la actualidad ya no existen así. Pero ahora son muy épicos. Digo, creo que fue porque, si no me equivoco, son muy peligrosos. Eran, no sé, cosas súper gigantescas, pero muy peligrosas. Creo que ahí fue un accidente que fue el que los descontinuó. Terminó descontinuando. Uy. Ven aquí. Aquí. Cuidado con las ventanas. Pero miren, chequense esa monstruosidad. Ahora sí. Todo esto es aquí, de ir defendiendo. Vale.
unas granadas. Porque creo que habían dos lanzallamas. Ay, ¿cómo estás? ¡Entra por las ventanas! ¿Por las ventanas? Ah, es cierto. Vamos a agarrar este rifle. No, lanzallamas por acá. Vamos a matarlo. Ahí está, creo que sí. Tenemos que darles en el tanque a estos para terminar de neutralizarlos. Ay, no lo maté. Otro headshot. Aquí. Estamos aquí, lanzallamas. No. Las nuevas máquinas mortíferas, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Casi todas. Vale, somos un artillero. Debemos abrirnos paso. Ahora me tengo. Ok, tengo ametralladora y cañón. Vale. Aquí estamos, me imagino que estas zonas donde están medio. Bueno, se supone que ahí era la base, ¿no? ¡Conductor, no te detengas! Estoy cargando cuerpos. Ok. Oh, mira el dirigible. Es muy épico. Aquí les disparando porque si no se van a. No van a llegar. Con esto es muy fácil, ¿eh? Ok, ya se van. Pero hay que evitar eso. ¡Ay, no! ¡Maldito tronco! Ok. Sin importar a quién sea, hay que disparar. Tenemos dos tanques. Vale. Fíjense, ahí tenemos el dirigible. Esto que es lo más épico de todo este juego. Ok. Vamos a acabar con su sufrimiento. Está deambulando. Perfecto. Ok. No dejemos. Shit. Acá lo acaban de destruir. A nuestro compañero. Nuestro aliado. Vale. Tenemos que matar al maldito cañón. Vale. Necesitamos punto cover. Vale. Ok, aquí tenemos el cañón, vale. Destruido. Ok, ya van llegando más de nosotros. Ok. Ya tenemos otro tanque. Nuestro. Y aquí esto está cubierto, no creo que se pueda hacer nada. Vale. Ok. Somos los únicos. Vale, ya están retrocediendo, perfecto. Vale. En vez de aventura, hallamos miedo. Y lo único que nos hace iguales a todos en la guerra es la muerte. Bueno, por lo menos que nosotros seguimos. Hay que ir matándolos aquí a todos. Uy, ¿qué onda? Se teletransportó bien feo. Hay que protegernos del gas. Ya tenemos la máscara. Vamos avanzando. ¿Dónde está el dirigible? Quiero verlo. No. Uy, allí está el dirigible. Ya lo destruyeron. No. Agarro esta y le disparo en el tanque. Ahí está.
sin balas, sin balas, sin balas. Disparamos, disparamos. Como ven, estamos jugando desde perspectivas diferentes. Entonces nos dan como una idea de pues cómo fue esta batalla, o sea, desde cada ojo. Si presionan, presionamos. De vez en cuando, presionamos tanto que la luz se cuela entre las nubes y el mundo fuera de la guerra brilla, pero fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo y el mundo es la guerra. Pero detrás de cada mira hay un ser humano. Nosotros somos esas personas. Somos los hartos y los inocentes, los honorables y los criminales. Somos los obligados a ser leyenda y los olvidados en la historia. Somos los caballeros del cielo, los fantasmas del desierto y las ratas en el lodo. Estas son nuestras historias.